¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre. Y por supuesto con mucha información, ¿eh? porque a pesar de no haber tenido actividad deportiva, un fin de semana que, bueno, obviamente se llevó la, la atención de lo que fue las Paso, ¿no? Las elecciones. Y bueno, pero de todas maneras, claro, nosotros el 14 de agosto... ...teníamos eh, actividad, ¿por qué? Porque, bueno, Villamitra estaba cumpliendo un nuevo aniversario... ...precisamente 99 años desde su creación, desde su nacimiento... ...y con actividades eh, que realmente vale la pena destacar... ...y en donde nosotros tuvimos la posibilidad de estar... ...pero bueno, obviamente esto recién comienza... ...queremos recordar que a nosotros, como cada uno de nuestros programas... ...nos viste la gente de Vicentino, hombre, mujer... Ahí Javier y Lorena son los que te asesoran con una buena ropa, una buena indumentaria. Como también nos va a ocurrir, porque este sábado que viene se va a estar festejando precisamente la fiesta por los 99 años de Villamitri. Y bueno, obviamente quién nos va a vestir, si no es Vicentino, eh. La mejor ropa la vamos a estar luciendo en el coloso el domingo, en este, el, perdón, el sábado en esta fiesta aniversario. Y como cada programa, como cada martes yo también siempre les digo que para arrancar bien arriba, qué mejor que arrancar con baterías Uboldi. arranque sin temor. Tiene Uboldi un gran acumulador. Baterías Uboldi, Mateo 934. Dentro de lo que tiene que ver con las actividades y lo que se va a desarrollar el fin de semana, estuvimos con el grupo, con gente del grupo Inquietos, que es una organización sin fines de lucro. Nosotros hemos publicitado. Algunos de los eventos que ellos siempre vienen realizando y todo esto tiene que ver con ayudar al prójimo. Claro, el domingo en el Parque Boronat van a estar eh, festejando el Día de la Niñez con muchas actividades, con realmente con un buen eh, festejo que se va a realizar precisamente en ese sector de la ciudad donde nosotros estuvimos con Santiago Guerrero. Él es parte. Precisamente de este grupo, ¿no? Donde, bueno, lo componen varios chicos y chicas y que dejan parte de su tiempo para dedicarle precisamente al prójimo, en actividades, en tratar de, de hacer un servicio realmente muy, muy loable, muy, muy importante, ¿no? Para todos aquellos que necesitan contención, sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos tan difíciles que nos toca atravesar en nuestro país. No es la primera nota que realizamos ni va a ser la última, por supuesto, y nosotros queríamos estar también con eh, lo que ellos van a realizar. Pero fuimos hasta la casa de Santiago Guerrero y él de esta manera nos explicaba qué es lo que va a acontecer precisamente el domingo y por qué lo van a hacer festejando el día de la niñez. En el Parque Boronat. Con Santi Guerrero, en otra nueva oportunidad de conocer un poco qué es lo que van a estar haciendo desde Inquieto, ¿no? Porque todos los años, para esta fecha, siempre hay un gran evento, pero qué mejor que me lo cuente Santiago, que está dentro de lo que es el grupo ya desde hace ocho años, ¿puede ser, Santi? Sí, así es. Bueno, eh, gracias por, por la nota, antes que nada, Oscar, y la verdad que es un placer. Eh, sí, ocho años ya que, que estamos con el grupo Inquietos, hace muy poquito cumplimos eh, ocho años, eh, este domingo fue el domingo eh, festejamos estos ocho años y un poco también mezclado con lo que va a ser ahora eh, un nuevo festival por el Día de la Niñez, que se va a estar haciendo este domingo 27 de agosto en el Parque Boronat. Eso para nosotros es la principal novedad quizás en comparación a lo que fueron los años anteriores porque... Cambiamos de lugar, por suerte eh, pudimos cons conseguir un lugar más amplio, eh, bueno, eh, con todo lo que eso implica, la verdad que estamos muy contentos, expectantes, con, con ansiedad, con todos los preparativos, con todo lo que eso implica. Eh, ya venimos haciendo este festival año tras año, pero bueno, eh, todos los años eh, aparecen cosas nuevas, eh, bueno, la ansiedad de terminar y hasta que bueno, hasta que no llegue el día eh, las manos están a full preparando todo para lo que va a ser este, este festival. Recién decías, hablábamos de los ocho años, ¿no? Parece mucho y, y es tan poco también, porque en realidad eh, un poco es así, que han transitado ustedes eh, y, y trabajando y haciendo cosas por, por los demás. Sí. Eh, ocho, ocho años que, que pasaron y que hemos hecho de todo un poco, la verdad que eh, uno se acuerda cuando, cuando arrancamos eh, en la escuela San Francisco de Asís, donde la mayoría somos los integrantes eh, surgidos de ahí, y chicos que... Que, que fueron a, a esa escuela y bueno, con la, con la necesidad de hacer eh, algo acá eh, por Bahía Blanca y bueno, y, y pasamos por diferentes etapas, yendo a, a escuelas, más que nada en modo eh, recreativo, de, de vestirnos un poco de payaso, de jugar con los chicos, después un poco dejamos esa etapa y nos metimos un poco más eh, eh, en los barrios, bueno, en Villa Rosario, en el comedor, cocinando para, la, para las familias, dando apoyo escolar, eh, recibiendo donaciones, eh, y bueno, fuimos mutando, fuimos cambiando, fueron eh, apareciendo nuevas personas, nuevos integrantes. Eh, a ver, todo esto lo hacemos eh, a pulmón, todo esto eh, lleva tiempo también. Eh, obviamente cada uno de nosotros tiene otras responsabilidades, trabajo, estudio. Eh, tratamos de, de ordenarnos y de, de tomarnos un tiempito también para, para esto, que, que obviamente nos gusta. Formamos ya un lindo grupo de trabajo, de personas que nos conocemos, que ya somos amigos. Eh, la verdad que además del trabajo que hacemos para el otro... Eh, está bueno también todo lo que se genera dentro de la amistad, del compañerismo, de los encuentros que hacemos entre nosotros también, así que, que también eso eh, fuimos transitando año tras año y bueno, eh, hoy nos lleva ya cumpliendo ocho años y seguramente vamos a ir por más. Seguramente que sí. Santi, te pregunto porque bueno, hace muy poco eh, realizaron un bingo, ¿no?, y tiene que ver un poco para eh, colaborar con este gran festival que van a hacer. Así es, sí, sí, un bingo que la verdad que salió de diez, eh, también ahí en, en la Sociedad de Fomento, ahí que está en Sócrates, eh, un salón muy amplio, muy grande, con, con mucha capacidad, donde bueno pudimos eh, juntar, eh, obviamente que era el principal objetivo, juntar fondos, recaudar dinero para, para, lo que va a ser este festival, para todos los gastos, todo lo que implica, a ver para las diferentes bandas, bueno ahora seguramente vamos a estar pasando todo lo que va a tener el festival, pero bueno, todo ello también eh, lleva plata, eh, lleva eh, muchos ingresos, así que bueno, tuvimos un bingo hace un par de semanas atrás que la verdad que estuvimos muy contentos, que salió de 10, la persona siempre eh, agradecida, ya, ya nos conoce un poco por suerte eh, lo que es el barrio, lo que es el grupo inquieto, ya, ya lo conocen, eso también está bueno para nosotros, nos pone muy contentos, eh, las buenas vibras, los buenos mensajes que llegan después de cada actividad que hacemos, así que la verdad que nos fue muy bien y bueno, seguramente habrá que ver, eh, pero tenemos ganas eh, de hacer algún otro quizás para, para, para fin de año, más para terminando el año, eh, porque bueno, la gente la verdad que no nos pide, les gusta y a nosotros también eh, no, no, nos beneficia y nos no sirve para nosotros. Recién hablábamos de la programación, ¿no? ¿Qué, qué es lo que va a contar este, este festival? Sí, bueno, el festival que, que va a ser el domingo, como decíamos, domingo 27, va a arrancar a las 12 de tempranito, eh, va a haber mucha, eh, mucha movida, va a haber ferias, eh, food trucks para que la gente también pueda, bueno, merendar y, y y, y comprar lo, lo, lo que desea. Bueno, y las bandas también, que bueno, es nuestro quizás principal fuerte, que va a haber eh, una, una buena grilla este año, van a estar los Fantabulósicos, eh, como el año pasado, así que para los niños está, está muy bueno. Circo Trip, eh, Ramiro Castaño y Manu Bravo, dos chicos que también cantan, eh, que bueno, van a estar dando dan una mano muy importante. Y después eh, el Cirque de la Calle. Van a estar también los chicos de, de Sin Límites con, con inflables, eh, colchonetas, camalásticas también para que los chicos puedan, puedan jugar. Y obviamente nosotros también ahí eh, disfrutando, tratando de ordenar, de que todo salga eh, de 10 con nuestro stand institucional, obviamente para que la gente nos conozca y que sepa, que sepa quiénes somos, porque la verdad que eh, al cambiar de lugar este año en el Parque Boronat creemos que también va a ir gente que quizás no sabe quiénes somos, porque salimos de lo que es el barrio, de lo que es la terminal de San Francisco. Eh, de lo que es ahí a las cercanías de Villa Rosario, de lo que es Villamitro, bueno, nos estamos yendo para el parque Boronat y eso creemos que, que está muy bueno y que va a acercarse gente de lo que es eh, también de otros lugares y bueno, que nos va a conocer eh, y que va a pasar una linda, una linda tarde, por suerte. Además de, de conocerlo como va a suceder en el Parque Boronat, también ustedes tienen las redes sociales, que digamos donde difunden todas las actividades, y ahí es donde pueden encontrar todos aquellos que, que obviamente estén pendientes también de, de esta nota, pueden encontrar todo lo que ustedes vienen realizando ya desde hace tiempo, y, y, y sobre todo lo de este festival. Sí, tal cual. Eh, ahí están reflejadas todas las actividades que hacemos, en el Instagram, grupo.inquietos, en el Facebook también como grupo inquietos nos pueden encontrar y pueden ahí ver todas las actividades que hemos realizado y que estamos realizando, incluso ahora estamos a full lo que es promocionando eh, el festival, hace muy poquito largamos eh, un videito también mostrando lo que va a ser el lugar, el Parque Boronal, comunicando eh, esa información y también eh, dando a, a mostrar eh, el objetivo. Que, ...que paso a, a comunicarlo... ...que va a ser el principal objetivo para este festival... ...siempre nos planteamos uno año tras año... ...ha sido juguetes para diferentes barrios... ...bueno, este año eh, vamos a estar ayudando... ...a una escuelita de Villa Esperanza... ...que está ahí... Eh, ...en la rotonda ahí de, de Indiana... ...yendo para, para el monte, a un costadito... Eh, ...vamos a estar ahí... Eh, ayudando a ese barrio, así que ahí también pueden ver en las redes sociales un, un lugar y una escuelita donde hacen todo a pulmón, obviamente no, no pagan ninguna cuota, los chicos van eh, y disfrutan ahí de, de lo que es un poco de fútbol y también le dan la merienda. Así que bueno, eh, como decía, lo hacen todo a pulmón, así que estamos lanzando ya una campaña eh, que pueden ver en las redes sociales, eh, un link de mercado de pago de, de 500 pesos, de 1000 pesos o de 2000 pesos, obviamente eso por un lado, no es necesario que, que, que abonen eh, esa cantidad de dinero, cada uno puede aportar lo que sea necesario todo sirve todo suma eh, para tratar de bueno de acondicionar un poco la escuelita de comprar eh, materiales eh, para lo que es eh, la escuelita de fútbol ya sea conos pecheras pelotas de fútbol y también pensando un poco más grande eh, y creemos que lo podemos hacer porque todos los años los hemos hecho también sirve para la, para poder eh, alambrar el, el sector para la construcción de, de baños de las instalaciones que, que creemos que, que lo podemos hacer y con el apoyo de ustedes estamos convencidos de que, de que lo vamos a poder realizar. ¿Cómo, cómo van surgiendo los, los proyectos? ¿no? Yo entiendo que se llaman proyectos. Corregime si, si no es así. Sí, sí, lo podemos llamar como, como proyectos que, bueno, eh, llevan su tiempo, obviamente, su comunicación con, con diferentes lugares. Nosotros, además de esto, estamos eh, trabajando en lo que es ahí el barrio 5 de Abril, que, que está cerca de, de esta. De esta institución, de este lugar. Entonces eh, nos pusimos en contacto, quizás quisimos darle una vuelta en comparación a lo que fueron los años anteriores, de, de lo que hacíamos, de, de, de juntar para comprar juguetes o de que donen juguetes. Bueno, en este caso nos fuimos quizás para otro para otro lado, más para lo social, para lo institucional, para la importancia de lo que son los clubes de barrio, eh, que creo que es muy importante para, para los chicos que, que están en situación quizás eh, de calle o situaciones eh, económicas, digamos, muy eh, muy bajas, que bueno. Tienen como contención tal cual, eh, contención eh, social los que son los clubes, bueno, eh, que hacen todo pulmón, como decíamos. Bueno, este año quisimos eh, cambiar, darle una vuelta de tuerca y, y apostamos por, por, ese, por ese lugar. Eh, para nosotros también es una apuesta muy importante, estamos convencidos de que lo podemos hacer y que, y que vamos eh, a poder darle una mano a, a ese lugar. Eh, digamos, debe haber una parte gratificante para ustedes. Con, con toda esta ayuda que le dan a, a los chicos, los padres. ¿Hay algo que se pueda contar, digamos, algo que, que les haya ocurrido de, de, de chicos que, que durante estos años ustedes hayan ayudado y que a lo mejor hoy colaboran con ustedes o que tienen una inserción, digamos, social mucho más importante que cuando ustedes comenzaron? Bueno, sí, a ver, eh, hemos pasado por, por varias cosas, en, más que nada la, la retribución de la gente, de, de cada vez que hacemos un festival, de alguna actividad, de los mensajes después de, de las redes sociales las personas que se acercan también personalmente en el festival, los chicos nos ha pasado un montón de veces que hemos ido a diferentes escuelas, diferentes lugares o diferentes eventos y dicen ah mirá ustedes son los chicos inquietos y bueno eso para, para uno eh, la verdad que, que está muy bueno, eso eh, a uno lo, lo pone contento porque ve que, que el trabajo que está haciendo está está siendo reflejado en, en el otro, el otro lo agradece lo valora y bueno eso la verdad que, que nos ha pasado un montón, eh, las familias también, la gente grande, no solamente los chicos eh, nuestra familia también es, es muy importante, también el apoyo de, de ellos, que siempre están ahí eh, dándonos una mano, el apoyo de la gente. Eh, la verdad que eso siempre está presente y sigue estando, y en cada festival que hacemos, o bueno, también lo que decía de en el 5 de abril, donde nosotros todos los sábados también estamos eh, haciendo viandas para, para, para las familias de ahí del 5 de abril. Eh, la familia también se acerca y nos agradece, no, nos dice lo importante que es para ellos tener su su platito, bueno, su, su comida eh, o sus diferentes donaciones, que también a veces tratamos de darle una mano con, con eso, en, ya sea en el electrodomésticos, en, bueno, en muebles, en lo que sea, que siempre lo necesitan. Y siempre hay un mensajito de agradecimiento, qué rica que estaba la comida. Así que la verdad que, que sí, el, el apoyo de la gente y de a los que nos ayudamos y del resto siempre, siempre está. ¿Cuántos chicos de Inquieto van a estar trabajando el domingo? Sí, somos aproximadamente 40 chicos. Eh, que el grupo eh, presenta hoy, obviamente de ambos sexos, de diferentes edades, eso también eh, de 18, hay gente de, de, de 30, de 20 y pico, ya, ya es uno de los más grandes, ya se puede decir que, que soy, pero hay, hay más grandes, no voy a decir nombres para no, para no matarlos, no. Eh, pero la verdad que eso también está bueno, que la, el rango etario es muy amplio. Eh, somos 40 chicos, como decíamos, que estamos ya trabajando a full, obviamente preparando todos los diferentes. Eh, grupos que tenemos los subgrupos, grupos de decoración grupos bandas, grupos de redes sociales. Hay diferentes subgrupos que vamos tratando para que el trabajo sea un poquito más fácil para cada uno. Entonces cada uno se va delegando tareas. Eh, así que ya estamos participando y, y haciendo a full para, para estos pocos días que quedan para el festival. Repasamos. Domingo, ¿a partir de qué hora? ¿Quiénes van a estar? Repasamos de nuevo. La entrada libre y gratuita. Exactamente, la entrada libre. Bueno, lo que decíamos, importante eh, lo de la donación, el objetivo, obviamente todo, todo suma, eh, cualquier monto. Eh, pueden encontrar el link de Mercado Pago en nuestras redes sociales, grupo.inquietos en Instagram. Eh, ahí está toda la información. Va a arrancar, como decíamos, el domingo 27 a las 12 con diferentes bandas, eh, el Circo Trib, los Fantabulósicos, Ramiro Castaño con Manu Bravo. Eh, el circo de la calle, la verdad que muy contentos con bandas, ferias, food track, diferentes están institucional, eh, juegos, obviamente, para que ustedes puedan eh, disfrutar. Eh, los chicos de Sin Límite con inflables, eh, la verdad que esperamos que, que sea una linda tarde ahí en el Parque Boronat. Y ahí estaba ¿eh? Santiago Guerrero, integrante del grupo Inquietos. Hemos realizado varias notas con ellos y repito, vamos a seguir haciendo porque, bueno, este grupo, esta organización sin fines de lucros, de, de lucro que trabaja permanentemente por eh, tratar de mejorarle la vida, como en una de las banderas, ahí en una de las imágenes, está, ¿no? Con muy poco, tratar de mejorarle la vida un poco al otro, ¿no? Eh, en las redes sociales está de qué manera se puede colaborar, desde 500 pesos hasta 2000 mil pesos, ahí a través de, de Mercado Pago. Y por supuesto que también el domingo pueden disfrutar de un buen momento en familia, sobre todo los espectáculos son muy buenos, y donde van a poder observar a estos chicos cómo trabajan, ¿eh? porque denodadamente hacen un esfuerzo enorme para que, bueno, obviamente todas las cosas salgan muy bien, trabajan durante todo el año, y, y la verdad que son chicos que eh, se desenvuelven en el 5 de abril, la mayoría son de Villamitre. Pero ahora la idea fue estar en el Parque de Boronat para que también el resto de la ciudadanía los conozca y que también les pueda dar una mano para ayudar y colaborar con los más necesitados. ¿eh? Y en este caso también van a poder encontrarse con este espectáculo el domingo, en el Día de la Niñez, en el Parque Boronat. Nosotros nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, tenemos mucho más. Villamitre Digital, en los 99 años ¿eh? que está cumpliendo el club. Y el sábado se viene la gran fiesta en el Coloso, ¿eh? el anticipo de lo que van a ser los 100 años, porque bueno, vamos a tirar el club por la ventana, como se dice habitualmente, porque la verdad que se vienen una serie de festejos que van a estar dados todos durante todo el año. Y bueno, pero todo eso se lo vamos a ir contando de a poco. Pero ahora sí, vendemos cuando regresemos mucho más Villamitre Digital.